Ella está inserta en el programa de innovación territorial que tiene como objetivo lograr un novillo pesado, que es lo que está demandando hoy día el sector industrial, puesto que ya la zona cuenta con 2 mataderos frigoríficos autorizados para exportar bovinos. Por esta razón, se plantea la necesidad de tener al menos 4 áreas de acción dentro de este programa. Una tiene que ver con la actividad que estamos hoy día realizando, que es la creación de un centro de genética de bovinos de carne, junto a la evaluación de cruzamientos de estos bovinos, considerando como base los vientres de la raza Hereford, que ya están en la región hace varias décadas y han demostrado su adaptación al ecosistema patagónico. Desde hace aproximadamente unos 15 años posiblemente o 20 se introdujeron por primera vez reproductores de raza Angus. El Angus tiene una carne de muy buena calidad, una carne con grasa infiltrada que es lo que le da el sabor especial. Es una carne muy blanda y muy demandada por los consumidores conocedores de carnes de bovinos. Por lo tanto, se plantea esta línea de cruzamiento en base a vientres Hereford para establecer cuál es el efecto de este cruzamiento en el peso del faenamiento de esta canal en relación al testigo de la raza pura Hereford. Eso se está realizando en varios predios de la zona que están asociados a esta propuesta con productores y se terminó hace pocos días esa etapa de inseminación. También tenemos productores asociados al tema de los planteles con el sentido de mejorar la variabilidad genética dentro de los planteles tanto de raza Hereford como de raza Angus que existen en la zona, puesto que es importante pensar en desarrollar una genética propia y no siempre estar pensando en importar genética del exterior. En este programa que estamos realizando ya desde el día 27 de diciembre se empezaron las actividades conducentes a generar embriones para ser transferidos en fresco y congelar con el sentido de incrementar el número de individuos de vientres especialmente seleccionados por las ganancias de peso de sus hijos o hijas, tanto de la raza Hereford, Angus rojo y Angus negro. En total estamos cerca de 28 hembras que fueron estimuladas hormonalmente, luego inseminadas y hoy día culmina la actividad durante esta semana con el lavado uterino para colectar los embriones que se hayan generado, analizar estos embriones y congelar aquellos que sean los de mejor calificación, con el sentido de tener una reserva genética guardada en termo o criopreservada. Esta actividad nosotros la realizamos en colaboración con un grupo de consultores argentinos de amplio reconocimiento en el territorio trasandino y también en Latinoamérica, pues ellos hacen trabajo en varios países, con los cuales nosotros nos asociamos para desarrollar estas actividades. En Magallanes esta actividad es primera vez que se hace, primera vez que se colectan embriones en fresco, se congelan y se transfieren. Plantear también que este programa tiene 3 áreas más de trabajo, una asociada a la gestión predial, en la cual se analizarán cuáles son los elementos que determinan la productividad de los predios con los cuales nosotros estamos trabajando. Eso también nos permite estudiar cuáles son las brechas productivas y lograr generar manejos conducentes a superar estas brechas. Por otro lado, está el programa de transferencia de tecnología, que en el fondo toma todo el conocimiento que nosotros estamos generando a través de esta propuesta y lo transfiere al sector productivo a través de charlas, días de campo, seminarios. Este mismo programa que para nosotros es muy importante porque llega a todo el sector y el sector lo ve con interés, lo sigue con interés. Otra área que es muy relevante es el área de alimentación y forraje, donde se están viendo distintos
sistemas de alimentación en base a pradera natural, en base a suplementación estratégica, para lograr este novillo pesado que demanda la industria frigorífica. La técnica en sí de transferencia es una técnica interesante, digamos, desde el punto de vista reproductivo, porque hace que una vaca realmente con genética importante, genética superior, tenga un poder de selección mayor que pariendo un ternero al año. Entonces, ¿qué significa? Que hacemos un tratamiento superovulatorio con una hormona que se llama folículo estimulante, en los cuales estimulamos el crecimiento folicular, y de esa manera le podemos conseguir varias ovulaciones. De esas ovulaciones, es un tratamiento que dura 4 días, al día quinto la vaca está en celo, esa vaca es inseminada en 3 oportunidades, al verla en celo a las 12 y 24 horas, y una vez que está realizada la inseminación, a los 7 días venimos nosotros a recuperar esos embriones. ¿Está? Entonces, por distinto mecanismo, con sonda folicular y medio de un PBS, es un PBS que tiene una solución barfosfatada, recuperamos esos embriones. De ahí que entonces estamos estimulando a la donante a mayor cantidad de terneros por año. Si una vaca puede tener un ternero por año, nosotros en un año podemos suplementarla hasta 5 veces. Y con un promedio, siendo donantes normales, ¿no?, con un promedio de 5 embriones por lavaje. O sea que estamos estimulando a la vaca a producir 5 embriones, de los cuales vamos a preñar un 60-70% de esos embriones. Entonces estamos obteniendo entre 12-15 crías al año de una vaca que... importante genéticamente, que ha dado un buen ternero, que tiene buena leche, que... y esto se hace en distintas razas, puede ser en raza carnicera como raza lechera. La técnica en sí, una vez obtenidos esos embriones, nos permite, si tenemos vientres receptivos para poner ese embrión, como en este caso acá en Campenaique, tenemos receptoras, ¿no?, en los cuales se hace un tratamiento también especial, de los cuales la vaca tiene que recibir un embrión y estar preparada para recibir un embrión de 7 días, como recuperamos ese embrión nosotros. Entonces, hace 7 días atrás, estas receptoras tuvieron celo y le vamos poniendo el embrión en la medida que estén aptas para hacerlo. Tenemos una máquina para congelar embriones. La máquina nos permite congelar el embrión, de los cuales vamos a poder guardarlo en un termo a menos 196 grados todo el tiempo que deseamos. Y después, en algún momento que tengamos receptoras, podemos descongelar ese embrión y transferirlo. Esas son las ventajas que tiene esta técnica, en las cuales usted no tiene que preparar gran cantidad de receptoras cuando va a hacer un trabajo, sino que lo hacemos en el momento que tenga receptoras. Sabemos que hay periodos de servicios, sobre todo en raza de carne, acá en toda la parte del sur, en Magallanes, hay periodos de servicios en los cuales nosotros podemos dar servicio con inseminación o toro. Podemos empezar poniendo embriones y después dar servicio con toro con inseminación. De esa manera descargamos los embriones que hemos congelado en su momento. Es muy interesante la técnica para lograr e incentivar vacas que son muy buenas productoras y no esperar un año para tener un solo ternero. Nosotros empezamos con la donante, digamos, que son las que recuperamos los embriones, la que ha sido tratada con folículo estimulante, superovulada, entonces... Lo que hacemos es poner una anestesia epidural para relajar toda la zona del periné, el ano, la vulva, para poder trabajar y manipular perfectamente el útero. Nosotros tenemos un mecanismo de lavaje que es a celo cerrado, digamos, porque hay otra técnica que se puede lavar con jeringa, pero esto es a celo cerrado, por decantación. Enhebramos primero la sonda, la fijamos en el útero, por intermedio de un balón que se infla, es como si fuera una sonda de Foley de humano, pero este es un poco más grande. Y después conectamos todo el sistema de entrada de líquido, que es el PBS,
y una salida que va a un filtro, que se llama un filtro Incon, donde tiene una malla metálica, 4 veces menor a un tamaño de un embrión, y en los cuales, en la medida que va saliendo, entra y sale líquido, ese líquido y los embriones quedan en el filtro, siempre manteniéndolo con líquido al filtro, y vamos pasando medio litro más o menos, entre medio litro, 800 centímetros por cuerno. Entonces, una vez terminado ese pasaje, se saca esa sonda, se arma todo el equipo de nuevo y se lava el otro cuerno. Y de la misma manera, inflamos el balón con una medida que tenga el diámetro del útero, el balón se adhiere a las paredes del cuerno y me hace un circuito cerrado con la punta del cuerno donde están los embriones. Entonces, esa presión del lavaje que viene el líquido de arriba hace que arrastre los embriones junto con el líquido y va a parar el filtro. Una vez que tenemos el filtro, hemos terminado el lavaje, venimos al laboratorio donde tenemos placas con un grillé en el fondo, ¿no es cierto? Entonces volcamos ese líquido, enjuagamos bien el filtro y lo volcamos a la placa. Y ahí empezamos en la búsqueda con la lupa, con una lupa estereoscópica, donde vemos el tamaño de un embrión, es más o menos 160 micras. O sea que a simple vista no se ve, pero sí, con intermedio de una lupa, lo estamos buscando a 30 más o menos, a entre 20 y 30 aumentos, y para evaluarlo lo evaluamos a 60 aumentos. Una vez recuperado todos los embriones de esa placa, se va poniendo en un dis más chiquito y ahí volcamos todos los embriones que van saliendo. Y después de esa placa chica hacemos la evaluación. Dentro de un parámetro de lo que sacamos en una vaca, de un lavaje, tenemos huevos sin fertilizar, que le llamamos huevo, que sería el óvulo femenino que no tuvo contacto con el espermatozoide y de esa manera no se fertilizó. Entonces vemos que hay un montón de células desparramadas, que eso le llamamos degenerado. O sea, es un embrión, es embrión porque se fertilizó, pero no tuvo su desarrollo hasta el día 7. Y después en el día 7 encontramos un parámetro de embriones como mórula, blastocito temprano y blastocito, que eso sí, estaríamos en día 7. Ese es el estadio que nosotros llamamos. Pero a su vez, los embriones se dividen por calidad. Pues tenemos calidad del 1 al 4. El calidad 1 es excelente. ¿Y cómo sabemos, digamos, cómo evaluamos así a la lupa la calidad? Todo depende de la masa embrionaria. Si la masa embrionaria está muy bien compacta, bien lisa, no tiene ningún blastómero excluido, significa que es un embrión de calidad 1. Cuando ya pasa a tener algunos blastómeros excluidos, y porque el embrión le llamamos blastómero excluido a células muertas que rechaza el embrión. Entonces, esas células muertas que rechaza el embrión, le llamamos blastómeros excluidos. Bueno, eso significa que ha perdido masa embrionaria, ha perdido células muertas. Entonces ya pasa a ser calidad 2. El calidad 3 es un poco con más células muertas y el calidad 4 igual. O sea que va a depender de la masa embrionaria y de la cantidad de células muertas que tenga el embrión. Del 1 al 2, 3, 4, el 1 y el 2 son congelables. Podemos congelarlo. El número 3 y 4 lo podemos en fresco, como pusimos hoy, congelamos un par de embriones, bastantes, digamos, como 30 y pico embriones, y pusimos los embriones que no eran para congelar y eran buenos para implantarlos, digamos, pero que no eran aptos para congelar. Embriones que sobran, digamos, porque no tenemos receptores, los congelamos. Es una máquina que viene con un parámetro ya de... Son máquinas australianas, que viene ya con un programa, de los cuales a ese embrión que nosotros vamos a congelar, va a una temperatura de menos 6 grados, que lo colocamos en la máquina, después de 5 minutos de colocado baja a 0,6 grados por minuto hasta menos 35, que esa es la curva que hace así, que dura más o menos 55 minutos, y una vez que llegó a menos 35 se pasa directamente el nitrógeno líquido a menos 196, y ahí puede durar todo el tiempo que quiera. El embrión es cargado individualmente en cada pajuela, y el método que estamos usando en este momento es un método de congelación directa, que se llama, de descongelación directa. Lo congelamos con etilenglicol, y para descongelarlo simplemente es como si fuera un semen, a 30 grados
30 segundos, secamos, armamos el pistolete y lo transferimos. ¿Cómo hacemos para transferir un embrión? La receptora pasa individualmente la manga, se le hace un epidural, que es la anestesia que me relaja toda la parte de la cola, perineano y vulva. Palpamos, estamos en día 7, palpamos de qué lado ovuló la vaca. Por lo tanto, si ovuló y formó una estructura que se llama en el ovario cuerpo lúteo, esa vaca está en condiciones de realizar la transferencia. Entonces palpamos, ovuló del lado derecho o izquierdo, palpando el cuerpo lúteo. Ya al embrión lo tenemos cargado en una pajuela, como si fuera un semen, en un pistolete un poquito más fino y más largo que de inseminación. Y tenemos que descargar el embrión en el tercio medio, tercio superior y ipsilateral lateral al cuerpo lúteo. La decisión de congelar semen a toros comienza con la identificación de los productores y o cabañeros de los animales genéticamente superiores a los cuales se quiere difundir su genética. Una vez seleccionados los toros, se decide por el método con el cual congelar el semen. Luego se comienza con la construcción de instalaciones mínimas para sujetar el señuelo que vamos a utilizar para realizar el salto. Una vez realizado el salto, mediante una vagina artificial, se colecta el eyaculado, el cual se le realiza una evaluación en el laboratorio para considerarlo apto o no para su congelación. Una vez evaluado macroscópico y microscópicamente el eyaculado, se procede a extenderlo con un diluyente que puede ser sintético o semisintético, para lo cual, en base a la evaluación que realizamos, se pueden conseguir diferentes cantidades de dos inseminantes por salto por toro. Una vez diluido, se procede a envasarlo en pajuelas de 0,5 mililitros, las cuales, luego de un descenso en una curva térmica, son congelados en vapores de nitrógeno líquido para luego almacenarlas en termos con nitrógeno líquido a menos 196 grados por un tiempo indefinido hasta su utilización. La técnica de congelación de semen, en este caso en bovinos, está muy difundida en Argentina, tanto en cabañas productoras de genética como en productores de punta que adquieren toros importantes, ya sea en los remates de estas cabañas o en las diferentes exposiciones que se realizan en el país. Es una práctica que nos asegura preservar material genético de estos toros tan importantes, ya sea para utilización masiva en los propios establecimientos de la firma, como en productores de tercero que, evaluando su producción, se acercan para adquirir el semen, y además como reaseguro ante posibles patologías clínicas o casos de muerte en estos toros. Los resultados de esta técnica, en base a los avances científicos que ha habido en el manejo propio del semen, como en los diluyentes que se están utilizando, hace que, bueno, que se utilice cada vez más y que los resultados sean mejores. Las dosis que se logran congelar a campo, tanto a campo como en el laboratorio, son muy buenas, y esto se ve reflejado en los resultados, en los propios productores, con mayores índices de preñez por inseminación, tanto en programas de detección de celo como inseminación a tiempo fijo, que están tan difundidos, y ven en sus propios campos la mejora que se logra con la utilización de estos toros genéticamente superiores. Esta técnica está muy difundida desde la década del 70 en Estados Unidos, después acá en la Argentina. En la Argentina empezamos en el año 80, digamos, prácticamente. 78 empezaron los primeros grupos. Es una técnica para trabajarla y realizarla en un equipo de gente, porque solo un profesional solo no puede hacer nada.
Necesitamos, nosotros por ejemplo en La Plata tenemos el equipo, una persona que hace exclusivamente la esterilización del material. Entonces vamos al campo todo, con todo el material esterilizado, que es la función más importante y no se ve. Y tenemos, yo tengo un veterinario y dos paratécnicos que trabajamos los cuatro en el campo. Es una técnica muy difundida, porque en Argentina hacemos nosotros, en Argentina se harán alrededor de 7.000 superuraciones en el año, entre todos los equipos que hay, ¿no? Nosotros personalmente estamos haciendo un 10%, nomás hacemos 700 vacas por año, con un promedio más o menos de 10 o 12 huevos totales, de esos embriones que estábamos viendo, sin fertilizar, de generar y buenos, y transferible entre 5 y 6 embriones. Hoy, la técnica de tratamiento superoratorio en sí nos permite que tengamos un poquito más embriones que épocas atrás, digamos, que hace 15 años atrás. Porque estamos haciendo un tratamiento superoratorio en el cual hemos por recientes investigaciones canadienses, han investigado que hay con un implante vaginal, o sea, progesterona sintética y benzoato estradiol, retirándolo a los 7 días con prostaglandina, en el día 4 o 5 hace una nueva onda folicular. Esa nueva onda folicular nosotros la aprovechamos para estimular con la folícula estimulante. Entonces, de esa manera, estamos manejando mucho mejor el ciclo de la vaca que anteriormente. De esa manera podemos conseguir vacas. Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de embriones posible, pero nunca vamos a sacar 10 embriones de promedio en un año, sino siempre estamos alrededor de entre 5 y 6 embriones. Es una base biológica que nosotros hemos, desde el año 83 ahora, y todos los años sacamos la estadística y siempre están alrededor de 5.50, 5.20, 5.30, pero depende de los años, depende de la época, son lluviosos, secos, depende un poco de la alimentación, depende un poco de todo el clima, ¿no? Pero estamos alrededor de 5 embriones. En la raza de carne saca un poquito más, 6 embriones en promedio, en la raza lechera menos por el estrés de lactación, la producción y todo eso, vacas de alta productora. Y está muy difundido en Argentina, sí, hacemos mucho trabajo. Trabajamos todo el año, menos en época de calor, donde tenemos temperaturas muy altas en el norte argentino, entonces nos venimos a trabajar al sur. En el norte argentino, el estrés calórico en la receptoria donante influye muchísimo en esta técnica. Entonces tratamos de no trabajar con calor de 40 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el sur, que está con temperatura por lo menos la noche refresca, y están cambiando tanto los climas que, bueno, también en el sur hace calor. Pero bueno, pero cambia, ahí a la noche refresca y la vaca se alivia y es mejor, los resultados son muy buenos. Acá en el sur, en el sur argentino y esta parte, tenemos muy buenos resultados con vacas de muy buen estado, de muy buena calidad de hacienda, y con muy buenos resultados. Promedio, el año pasado nosotros tuvimos, el año pasado todavía no hemos tenido, en 2012 no tenemos cerrados los tactos, pero sí en 2011 terminamos con un 67% de promedio, transfiriendo 2.000 embriones más o menos, en fresco, ¿no? Y en congelado, cuando uno congela un embrión, la pérdida es entre un 8 y un 10%. O sea que estamos entre el 50 y el 60% de preñez cuando descongelamos y transferimos el embrión. Nosotros en Argentina hacemos alrededor de 4.000 transferencias por año entre embriones frescos, congelados, congelados importados, que vienen embriones importados de Canadá, Estados Unidos o otra parte del mundo. Y la técnica está difundida en todo el mundo. Todo el mundo hace transferencias de embriones a vacas superiores. Ahora, con el asunto del descubrimiento del genoma, que podemos detectar si un ternero que recién nace a los 2 o 3 meses de edad, ya podemos saber lo que los va a producir, tenemos un avance en la técnica que es impresionante, porque sabemos si un ternero nos va a dar carne, si nos va a dar, si es fértil, si va a dar semen, si va a dar buena ternera. En leche tenemos mucho más parámetros para medir, grasa, proteína, lactancia, fertilidad. Entonces, hoy con el genoma tenemos un avance extraordinario de selección sobre la donante que podamos usar. En el mundo lo están usando muchísimo.
todo semen que estamos usando, sobre todo en Holanda, digamos, en las razas lecheras, son todos genómicos. Porque te da un montón de parámetros que indica el genoma, ¿no? Se puede usar y que, bueno, es un complemento más de la genética, pero tenemos un arma más para seleccionar la vaca, ¿no es cierto? La potencialidad es enorme desde el punto de vista de poder congelar un toro hasta el hecho de poder trabajar con embriones, mejorar razas, incorporar razas, llevar animales a cualquier punto dentro de la zona. Yo creo que es una técnica excelente para mejoramiento genético. En Argentina hubo casos en que cabañas de punta que vendieron embriones lograron que cabañas recién iniciadas ganaran campeonatos muy importantes, la Rural de Palermo, por ejemplo. Cabañas recién iniciadas que simplemente aprovecharon embriones de otra cabaña de muchos años de experiencia. Eso se traduce sobre todo en leche, en mayor producción de leche. El especialista que vino a trabajar acá trabaja sobre todo en tambos y la técnica es tremendamente importante en la parte de tambos por el desarrollo lechero que tiene, por el incremento de la grasa butirométrica, de los litros de leche y es donde más se ve la diferencia o donde mejor se marca la diferencia. Bueno, yo pienso que este curso es de mucha importancia, ya que creo que es una de las pocas veces que se está realizando más en este sector en Magallanes. Creo que va a ser de mucha importancia también para los agricultores realizar a futuro esta transferencia de embriones, ya que para planteles que son de genética va a ser un avance importante en cuanto a tener crías que sean puras de genética. Me parece que la técnica es en cierto modo interesante. Yo por lo menos no lo había visto con anterioridad. Encuentro que si uno se dedica en realidad a realizar la técnica, se pueden obtener muy buenos resultados. Y los animales a los cuales nosotros estamos aplicando esta técnica no se les hace una mayor intervención, no sufren mayor daño y se tienen excelentes resultados. Bueno, de partida súper contenta por la invitación que me hizo la doctora. Y respecto al curso, igual contenta porque las personas que vinieron son especializadas en el tema, tienen bastante experiencia y eso lo están transmitiendo acá a diario a los profesionales que estamos participando de este curso. Desde el punto de vista reproductivo, esto va a ser un gran aporte para la región, sobre todo por el hecho de que esto no se ha generado antes acá. Es una técnica que está empezando a conocerse entre los ganaderos. Y obviamente que esto aporta a que la genética avance un poco más rápido, sobre todo en el ámbito de bovino, que acá no es mucho lo que se hace en el tema reproductivo. Entonces, con las razas que nos están introduciendo, pero sí la genética que se puede introducir a partir de los embriones va a hacer que progrese mucho más rápido nuestra región desde el punto de vista cárnico. No es una técnica fácil, por lo mismo yo creo que están capacitando, en este caso, a dos profesionales, más yo, las personas que trabajan en esto llevan años trabajando en esto, han obtenido buenos resultados, pero es una forma de empezar con nuestra región, porque por lo general son ellos mismos los que vienen a trabajar a la región, entonces al estarnos capacitando nosotros nos están dando la opción de que nosotros empecemos a avanzar en estas nuevas técnicas que en otros países son muy conocidas, pero que nosotros en cierta forma como región estamos en pañales todavía.